Todos, les damos la bienvenida a la sesión Ruby Internals a cargo de Mario Chávez. Él es ingeniero en sistemas computacionales y actualmente trabaja en la empresa Crowd Interactive en proyectos de desarrollo de software en Ruby. Y bueno, adelante Mario, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Karen. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como Karen lo mencionó, mi nombre es Mario Alberto Chávez. Actualmente trabajo para Crowd Interactive, donde somos básicamente una empresa que nos dedicamos a desarrollar con herramientas de Ruby. Y precisamente por que ese es nuestro enfoque, es de alguna manera necesario para nosotros conocer un poquito más a fondo cómo funcionan las herramientas, ¿no? En este caso lo que vamos a ver es, o lo que les voy a platicar es sobre Ruby Internals. Para los que ya vieron la descripción de la plática, básicamente vamos a ver qué es lo que hace Ruby desde que nosotros le ponemos un archivo de texto con nuestro código fuente hasta que finalmente Ruby puede interpretar y ejecutar ese código para que realice las funciones que nosotros codificamos, ¿no? Entonces, esto de alguna manera lo podemos ver. Que vamos a iniciar un viaje hacia el centro de Ruby. Vamos a comenzar a partir de nuestro código fuente y de ahí vamos a ir bajando niveles tras niveles hasta hacer que nuestro código finalmente sea interpretado por nuestro equipo de cómputo, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es vamos a explorar la versión C de Ruby. El día de ayer, no sé si alguno de ustedes estuvieron en la plática de Francisco Viramontes, Kit Pollo, donde él mencionaba que hay varios intérpretes para Ruby, es decir, tenemos varios programas a los cuales les podemos pasar el código fuente de Ruby y estos programas pueden ejecutar ese código fuente de Ruby. Ruby, a diferencia de otros lenguajes, es un lenguaje dinámico, entonces el código fuente es interpretado, no es compilado, no hay que hacer un proceso intermedio en el cual nosotros tengamos que compilar y eso nos genera un binario y finalmente el binario es el que ejecutamos, sino que el código fuente texto como tal, es el que se toma, se interpreta y se ejecuta. En este caso, la versión de C, y sí, Ruby está escrito en C, es la versión inicial, es la versión con la cual inició Matsumoto en el desarrollo de Ruby. Posteriormente, bueno, salieron otros intérpretes como JRuby, Rubinius, el mismo Ruby Motion, que es para desarrollo de aplicaciones en iOS, que tienen la misma capacidad de poder tomar en este caso nuestro código de Ruby, interpretarlo y ejecutarlo. Este es un diagrama muy básico de qué es lo que hace Ruby al momento que nosotros queremos ejecutar nuestro código. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir pasando por cada una de estas diferentes etapas hasta llegar finalmente a la parte de la ejecución. Entonces, bueno, ya todos sabemos, esto sucede básicamente en todos los lenguajes, ¿no? Tenemos un archivo de texto, ese archivo de texto está escrito con una sintaxis específica para cada uno de los lenguajes en el cual estamos trabajando. En el caso de programas en Ruby, obviamente la sintaxis está escrita en Ruby, la extensión de nuestros archivos de texto son .rb y hasta ahí todo es algo normal, ¿no? Una vez que nosotros tenemos ese código de Ruby, lo que necesitamos hacer es ejecutarlo. Y el primer paso para poderlo ejecutar es que lo tenemos que pasar al tokenizer. Tokenize básicamente significa el tomar una cadena de texto, como nuestros archivos de código fuente, y convertirlos en este caso en elementos que Ruby comprenda, que Ruby entienda. Es decir, si nosotros tenemos un ejemplo como el que estoy mostrando aquí, es básicamente un ciclo que lo que hace es que imprime el valor de la variable i, que en este caso sería como nuestro contador. Lo que va a hacer Ruby inicialmente es que va a tomar este código en texto y lo va a empezar a categorizar. Eso se refiere básicamente el realizar el proceso de tokenize. Es básicamente categorizar cada uno de los elementos que están en esa cadena de texto. Entonces aquí podemos ver en el diagrama que toma nuestra sentencia de texto y empieza a clasificarlo, ¿no? Nos dice que el 10 es un tipo entero, posteriormente pone el punto, después toma la palabra times como un identificador,
reconoce la palabra do como una palabra reservada dentro del lenguaje, y así sucesivamente se va con cada uno de los elementos de texto, en este caso que se encuentra en nuestro código que queremos ejecutar. Nosotros podemos ver de qué manera Ruby realiza esta tokenización o esta categorización de nuestro código fuente, simplemente ejecutando un script similar al que estoy mostrando ahorita en la pantalla. Ruby, en la versión 1.9 y la versión 2, que es sobre la cual les voy a platicar principalmente, cuenta con una librería que se llama Reaper. Y esta librería a mí me permite el poder acceder a los servicios de tokenizer y de parser, que vamos a ver en un momento más adelante, del lenguaje. Entonces, en este caso yo puedo tomar un código fuente de Ruby como una cadena de texto, pasárselo a Reaper, y Reaper lo que me va a dar es precisamente la misma representación que yo tenía dentro del diagrama que les estaba mostrando hace un momento. Obviamente la versión de mi diagrama era un poquito más simplificada por la cuestión de espacio, pero aquí podemos ver en esta pantalla qué es lo que hace Reaper cuando toma nuestro código fuente de Ruby, y en este caso lo mismo, empieza a clasificar cada uno de los elementos de texto que se encuentra dentro de ese código fuente. Entonces, como pueden ver, aquí es una cadena bastante, bastante larga para una sentencia pequeña, ¿no? Pero básicamente toma toda la información, identifica qué valores son numéricos, cuáles son puntos, cuáles son espacios, cuáles son identificadores, cuáles son palabras claves del lenguaje, cuáles son inclusive texto, en este caso que va a ignorar, como más o menos a la mitad de la pantalla podemos ver que pone ignorar el salto de línea, por ejemplo, y así se va sucesivamente. Esto es algo que tiene que hacer, en este caso, nuestro motor de Ruby antes de poder ejecutar nuestro código. Y si lo pensamos un poquito, lo ponemos en perspectiva, esto es algo que hacen prácticamente todos los lenguajes de programación antes de que se pueda hacer algo más con ellos. Bueno, entonces, como les mencionaba, pues Reaper es básicamente una librería que nos permite acceder al tokenizer de Ruby. Reaper es una librería que viene ya preinstalada cuando nosotros instalamos Ruby 1.9 o Ruby 2.0, que acaba de salir hace apenas un par de días, pero alguien se encargó de portar Reaper hacia la versión 1.8 de Ruby, entonces es posible el utilizarla con una versión anterior, pero en este caso uno tiene que ir y bajar e instalar la librería de manera manual. Para las personas que están familiarizadas con el desarrollo de lenguajes de programación, muy probablemente han escuchado esta herramienta que se llama Lex. Esta herramienta Lex es muy probablemente la herramienta para escribir tokenizers más común en cualquiera de los lenguajes. Muy probablemente, una gran cantidad de los lenguajes que manejamos, y aquí ya no importa si son de Java, si son de .NET, lo que sea, utilizan Lex. Pero en este caso, Ruby viene siendo la excepción. Ruby no utiliza Lex, esta herramienta, sino que Max, el creador de Ruby, decidió escribir su propio Lexer, y no porque tuviera más tiempo o menos cosas que hacer, sino porque la sintaxis de Ruby es bastante peculiar. Entonces, para evitarse problemas y conflictos, decidió escribir un Lexer que generara un tokenizer de acuerdo a la sintaxis de Ruby. Si nosotros vamos al código fuente de Ruby, el cual se encuentra disponible al ser open source, nos vamos a encontrar con un archivo que se llama parser.y. Y si lo abrimos, este archivo parser.y tiene precisamente las reglas del lenguaje. Es decir, cuáles son las reglas que nos permiten a Ruby el analizar código fuente en texto y empezar a hacer precisamente esta clasificación o categorización de los elementos de ese código fuente. Entonces, nosotros podemos ir y ver exactamente cómo están definidas estas reglas. Bueno, ya una vez que Ruby tomó en este caso nuestro código fuente, lo analizó y lo clasificó, lo convirtió en tokens, todavía no estamos listos para poderlo ejecutar.
aún tenemos que realizar unos pasos adicionales, pero esto implica que ya estamos listos entonces para pasar a la siguiente parte, que es precisamente el parser. En este caso, un parser lo que hace dentro de un lenguaje de programación es que agrupa los tokens ahora en frases que Ruby comprende. Originalmente el tokenizer agrupaba nuestra cadena de texto en elementos que Ruby va a comprender. Ahora estamos hablando que vamos a tomar esos elementos y vamos a formar frases, en este caso, para que Ruby los pueda comprender. Nosotros regresamos a nuestro mismo ejemplo que teníamos, que era simplemente un ciclo, y lo analizamos, qué es lo que haría este parser. Vemos que empieza a crear un árbol de en este caso, de dependencias, o un árbol con la información de nuestro código fuente, en donde vemos que de un lado del árbol hay una instrucción. En este caso, el diagrama que se muestra abajo es simplemente para la sección donde dice put i. Si tomo el diagrama de todo este código fuente que estoy mostrando en la parte de arriba, sería bastante grande y no se alcanzaría a ver. Entonces, en este caso, nada más para la parte que dice put y vemos que ese árbol lo que hace es que pone un lado la palabra identificador, que es el identificador puts, y del otro lado pone un elemento especial en donde dice que son los argumentos que se le van a pasar a puts, y luego identifica que puts recibe una variable por referencia, y que esa variable va a ser el identificador i. Y de esta manera, lo que hace en este caso el parser es que empieza a formar lo que se conoce como árboles sintácticos. De esta manera, con el árbol sintáctico, tiene ahora sí ya la posibilidad de poder analizar las reglas generales de construcción del lenguaje y empezar a organizar todos los tokens que teníamos en estos árboles para que posteriormente puedan ser interpretados. Así como pudimos utilizar hace un momento Reaper para que en este caso hiciera la tokenización de cadenas de texto, nosotros podemos utilizar Reaper para que nos genere este árbol sintáctico y podemos ver qué es lo que hace realmente Ruby. Obviamente la versión que yo les puse anteriormente, pues es una versión simplificada, ¿no? Por el espacio de la pantalla. Pero si nosotros ejecutamos un script similar a este, en donde tomamos Reaper, le pasamos un bloque de código de Ruby, en texto en este caso, y ejecutamos el comando sexp de Reaper, lo que va a suceder es que nos va a imprimir algo muy similar a esto. Y aquí, en este caso, la parte que está en amarillo es la parte del código que yo les había mostrado hace un momento con el diagramita de árboles, ¿no? Con los bloques interconectados entre sí. Y el resto que está en blanco es el código adicional que se requiere en este caso para poder escribir el ciclo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vemos aquí es que esto, aunque sea en texto, es la representación de un árbol sintáctico para ese fragmento de código en Ruby. Entonces, nosotros lo podemos analizar de manera directa y creo que de una manera bastante, bastante sencilla a través de la herramienta de Reaper. Ruby, al igual que muchos otros lenguajes de programación, utiliza un parser LAR. LAR significa, bueno, un generador de parsers, mejor dicho, LAR, que significa Look Ahead, Left Right. Básicamente es un tipo de generadores para parsear código fuente bastante, bastante común. Ruby utiliza en este caso un programa que se llama GNU-Bison, y este GNU-Bison es básicamente el generador. Utilizan esta librería para generar un programa en C que se encargue de parsear el código de Ruby y generar estos árboles sintácticos. Las reglas para Bison, las reglas gramaticales en este caso del lenguaje, siguen la notación Backus-Naur Form o BNF, que es bueno, para todos los que hayan estudiado una carrera de ingeniería en el área de desarrollo, muy probablemente llevaron una materia de compiladores y bueno,
estos conceptos de Bison y Bacchus Narform, de alguna manera a lo mejor les traen recuerdos de eso. De igual manera, si ustedes van al código fuente de Ruby y van al archivo parser.y, van a encontrar que también dentro de este parser y, aparte de encontrar las reglas para tokenizar nuestro código fuente, tenemos también las reglas gramaticales, en este caso del lenguaje, para formar los árboles sintácticos. Y estas reglas son las que utiliza precisamente Bison para generar un parser en C, que es básicamente un programa en C que se encarga de generar estos árboles sintácticos. Bueno, la primera bullet que está ahí arriba es precisamente lo que les mencionaba. Hay otra manera, aparte de Reaper, con la cual podemos ver el árbol sintáctico de nuestro código fuente en otro formato, y esto es a través de la línea de comando. Si nosotros ejecutamos la instrucción que está abajo, simplemente le pasamos al final el nombre de un programita en Ruby. Si alguno de ustedes se atreve a ejecutarla, nada más les recomiendo que sea un programa bastante cortito, porque es un programa muy largo. Se va a ir a recorrer pantallas y pantallas de código. En este caso, para el mismo ejemplo que teníamos del ciclo que iteraba en 10 ocasiones, imprimía simplemente el valor de una variable en la pantalla. Tenemos este árbol sintáctico, que este ya viene siendo ya una representación, yo creo que ya un poquito más visual. Y lo que vemos en este caso, las instrucciones que vienen aquí como node, scope, node, iter, son realmente métodos que se están mandando llamar dentro del parser de Ruby. Son los nombres de los métodos que se van a mandar llamar dentro del parser de Ruby una vez que se empiecen a crear estos árboles. De igual manera podemos ver aquí que ya viene información adicional, como por ejemplo hay tablas de argumentos donde se indica cuáles son los argumentos que se pasan a través de las diferentes funciones para pasar valores entre ellas, ¿no? Ok. Casi, casi llegamos al final. Ya en este momento tomamos nuestro código fuente de Ruby, que en este caso es un archivo de texto, ya lo clasificamos a través de tokens, ya lo pasamos al parser para generar estos árboles sintácticos a partir de las reglas gramaticales del lenguaje de Ruby. Quiere decir que ya estamos muy cerca de poder ejecutar nuestro código, pero aún no estamos ahí, aún nos falta realizar unos pasos más. La siguiente parte es la parte de la compilación. Como les mencioné en un principio, Ruby es un lenguaje dinámico, es decir, es un lenguaje en el cual nosotros no tenemos que compilarlo explícitamente como sucedería, por ejemplo, con un, no sé, con un lenguaje como C o C++, en donde tenemos el código fuente y luego posteriormente tenemos que compilarlo y esa compilación nos genera una serie de objetos, que en este caso los objetos son los ejecutables o librerías que vamos a poder ejecutar ya en nuestra máquina, ¿no? Que los vamos a poder pasar tal cual es para que lo interprete nuestra máquina. En el caso de los lenguajes dinámicos, como es en el caso de Ruby, no hay una compilación explícita, sino que al momento que yo le digo a Ruby que quiere ejecutar mi código, yo le paso el código fuente, Ruby lo tokeniza, le hace el parsing y lo compila. En ese momento, en tiempo de ejecución, lo va leyendo y lo va compilando. Esta es la desventaja de alguna manera que tienen los lenguajes dinámicos contra los lenguajes estáticos, porque hay varios problemas que nos, o varios, bueno, no problemas, pero varias diferencias que nos vamos a encontrar, ¿no? Obviamente el tokenizar, parsear y compilar nuestro código toma un cierto tiempo de ejecución cuando queremos correr nuestro programa. Entonces eso hace que tengamos la sensación de que los lenguajes dinámicos son más lentos que un lenguaje que está previamente compilado, porque ya no, ya en el momento que yo entrego el programa a alguien que lo va a ejecutar en su máquina, ya no tiene que ni tokenizarlo, ni parsearlo, ni compilarlo, simplemente se toma
el objeto que tenemos ahí y se ejecuta de manera directa. Otra ventaja que tienen, por ejemplo, los lenguajes estáticos es que es posible a realizar una serie de microoptimizaciones al momento de generar el código que se va a ejecutar en un procesador en particular. En los lenguajes dinámicos también es posible, pero no la optimización no llega a ser tan extensa como pudiese ser en un lenguaje estático en este caso, ¿no? Pero bueno, entonces. En este caso, lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver es qué es lo que hace Ruby para poder compilar nuestros programas. Y bueno, les mencioné también que íbamos a hablar específicamente de lo que sucede dentro de la versión 1.9 y 2, en donde se introduce Yet Another Virtual Machine o YARV. Básicamente, a partir de estas versiones, el entorno de Ruby introduce una máquina virtual para que esa máquina virtual se encargue de compilar y ejecutar nuestro código fuente, a diferencia de la versión 1.8 de Ruby, en donde no existe esta máquina virtual y el código básicamente, una vez que generamos nuestro código, nuestros árboles sintácticos, empezamos a compilarlo, esa compilación genera las instrucciones que son las que se van a ejecutar contra nuestro procesador. En el caso de la versión 1.9 y 2, con esta máquina virtual, el proceso cambia, es un poquito diferente. La máquina virtual utiliza el árbol sintáctico para generar un código intermedio. Esto para las personas que estén familiarizadas con Java o con .NET, les va a recordar algo, ¿no? Y básicamente es que con Java y con .NET también se genera este código intermedio, es decir, el código generado no es el que finalmente se va a ejecutar, sino que posteriormente se tiene que pasar también a una máquina virtual para que esa máquina virtual lo ejecute ya contra nuestro procesador. La gran diferencia es que los generadores de este código intermedio de Java o de C# o .NET sí generan unos ensamblados, unos archivos que podemos utilizar. En el caso de Ruby, no tenemos esa posibilidad, es decir, el compilador no está expuesto como un servicio, tal y como sería en Java o como sería en .NET. Pero bueno, la idea o la que hay detrás de esto es básicamente la misma, ¿no? En este caso, lo que hacemos es que del árbol sintáctico, nuestra máquina virtual se encarga de generar estas YARV instructions, que no es el nombre oficial, yo lo leí en un libro en donde también el autor decía, este no es el nombre oficial de las instrucciones, creo que no tienen nombre oficial. Y bueno, esto nos permite, una vez estando dentro de la máquina virtual, el poder aplicar algunas microoptimizaciones al código que finalmente se va a ejecutar en nuestros procesadores. Algo que hay que tener en cuenta es que esta máquina virtual es una máquina virtual de stacks, es decir, asume que los parámetros y valores que se van a retornar entre las llamadas a los métodos o funciones son valores que vamos a poder encontrar en un stack. Bueno, si vemos este fragmento de código, que se encuentra en la parte superior izquierda, vamos a ver que simplemente tenemos la función de puts, que lo que hace es que despliega algo, en este caso en la consola, y lo que va a hacer es que va a desplegar la operación de la suma de 2 más 2. Las líneas o los cuadros, los bloques que tengo del lado izquierdo es básicamente el árbol sintáctico de este código. Comenzamos con un node scope. Finalmente, después tenemos un node function call que nos dice que va a llamar el método puts y después tenemos otro node call que aquí ya no dice que es una función, sino simplemente un método normal que va a ser el signo de más o la operación de más en este caso y luego posteriormente vemos que tenemos dos nodos que representan un valor literal que en este caso son 2 y 2 que es lo que se va a sumar, ¿no? Y del lado superior derecho tengo un recuadro que dice instrucciones de YARV.
Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a simular qué es lo que haría en este caso o cómo se genera la compilación de este árbol sintáctico a las instrucciones de Jar. Entonces, como primer paso, cuando comenzamos en NodeScope, lo que hacemos es que ponemos primeramente dentro del stack la referencia al objeto en donde estamos ejecutando nuestro código. Siempre que nosotros ejecutamos un programa de Ruby, este programa de Ruby se ejecuta dentro de la referencia de un objeto superior, básicamente lo que se está haciendo. En este caso, pasamos la referencia a ese objeto superior. Posteriormente, lo que se hace es que empieza a empujar los valores que tenemos hacia el stack de memoria. En este caso, primeramente empuja uno de los dos valores 2, después empuja el siguiente valor de 2 al stack. Finalmente, bueno, en el siguiente paso lo que hace es que ejecuta el método de suma, en este caso, de la operación, en donde dice que tiene un parámetro. Lo que hace es que toma el primer 2 que está arriba y luego dice que tiene un parámetro más y toma el segundo 2 que está arriba como parámetro adicional para poder realizar la operación. Y finalmente, ahora sí lo que hace es que ejecuta, en este caso, la función de puts y dice que tiene un parámetro. En este caso, el parámetro o lo que encontraríamos en el stack sería el resultado de la operación anterior, que sería el valor de 4 y que sería finalmente lo que se imprimiría en nuestra consola. Pero en este caso, para este fragmento de código o de instrucciones JAR en particular, Ruby o la máquina virtual en este caso puede aplicar una serie de microoptimizaciones. Resulta que esta llamada, esta instrucción OPT Plus, es mucho más eficiente que hacer la suma de manera natural. Y bueno, tiene una serie de reglas ya predefinidas sobre qué operaciones o acciones puede optimizar o reemplazar dentro del código generado para hacer que nuestro código sea un poquito más eficiente, ya sea en términos de tiempo computacional o en términos de uso de memoria. Entonces vimos que la máquina virtual en este caso lo que utiliza o lo que hace es que toma nuestro árbol sintáctico para generar este código intermedio que son las instrucciones de JAR. Vimos que sí es posible aplicar alguna serie de microoptimización. Vimos que los valores se van empujando hacia un stack de memoria. Por lo tanto, pudimos comprobar que es una máquina virtual orientada a stacks. Y esto sigue un patrón que lo vamos a encontrar en todos lados dentro de la ejecución de instrucciones dentro de JAR, que básicamente empujamos primeramente la referencia del objeto receptor, posteriormente empujamos los argumentos y finalmente hacemos la ejecución o la llamada a la función que va a realizar la operación. Y este es un patrón que nos vamos a encontrar una y otra vez si analizamos la salida en este caso o la generación de este código intermedio. Bueno. Pues así como anteriormente pudimos utilizar librerías de Ruby para poder tokenizar un código fuente o para poder generar el árbol sintáctico de un código fuente y poder ver, darnos una idea de qué es lo que está sucediendo con Ruby, de igual manera podemos nosotros ejecutar la instrucción que nos permite pasarle un código fuente en una como cadena de texto y pedirle que lo compile a Ruby y luego posteriormente que lo desensamble para poder ver cuáles son las instrucciones que se generan para JARP en este caso. Y bueno, la salida de esta de compilación, por ejemplo, para el ejemplo de puts 2 más 2, es básicamente lo que les estoy mostrando dentro de esta pantalla, ¿no? Y vemos que esta tiene un poquito más de información. A diferencia de lo que yo les había mostrado anteriormente, otra vez aquella fue simplemente por simplificación, pero vemos básicamente el mismo concepto, ¿no? Primeramente empujamos self, es decir, el objeto receptor hacia el stack de memoria, después empujamos los argumentos, vemos aquí que ya aparece OPT Plus, que es la instrucción optimizada para sumar los dos valores,
Y finalmente vemos la llamada a la función puts, que nos va a permitir tomar el resultado de la instrucción anterior y del stack de memoria e imprimirlo en la pantalla. Y finalmente tenemos la instrucción de salir en caso de que esta fuera una función o fuera nuestro programa completo. Entonces, en este caso, una vez que ya compilamos nuestra instrucción, nuestro código fuente, ya lo tokenizamos, ya lo parseamos, ya lo compilamos, tenemos las instrucciones de YARP, quiere decir que YARP ya puede ejecutar nuestro código fuente. Y bueno, esto es simplemente para recalcar, utiliza un stack interno YARP para guardar los argumentos y los valores de retornos o valores intermedios que se requieran para cálculos. Pero aquí viene algo adicional que no se haya mencionado. Existe una estructura de memoria en este caso que Ruby, o en este caso YARP, utiliza para almacenar nuestros punteros hacia el stack pointer y hacia el program counter. Es decir, tiene un par de punteros que nos permiten decir en qué parte del stack de memoria nos encontramos y en qué parte de nuestro código es donde nos encontramos durante un momento dado en la ejecución. Y esta estructura de memoria se llama control frame. Y para que sea una idea más o menos de a qué me refiero, de qué estoy hablando, es esto. Esto, lo que vamos a ver ahorita es ya, ahora sí, finalmente, YARP ejecutando nuestras instrucciones contra en este caso, contra nuestro procesador. Vemos que tenemos la misma instrucción, que sería puts 2 más 2. Vemos que tenemos nuestro stack interno de memoria del lado izquierdo. Vemos que tenemos nuestro código o las instrucciones que se van a ejecutar del lado derecho. Y en la parte del medio tenemos nuestros control frames. En este caso lo que sucede dentro del YARP es que tenemos un control frame para cada una de las funciones en las cuales nuestro programa entra. Entonces lo que va a suceder es que durante la vida de nuestro programa vamos a tener una gran cantidad de control frames que se van a encargar de controlar precisamente en dónde está el stack y dónde está nuestro momento de ejecución para cada vez que nosotros entramos a una función o salimos de una función en particular. Entonces, si ejecutamos este mismo código, lo que les mencionaba, primeramente lo que vamos a ver es que primeramente va a poner la referencia de sí mismo, del objeto que es el receptor dentro de la memoria, y vemos cómo nuestro program counter se posiciona precisamente en esa línea y vemos cómo nuestro stack pointer se coloca en el último valor que hemos empujado hacia el stack. Posteriormente, ejecutamos la siguiente función, que básicamente movemos un valor hacia la memoria y vemos cómo nuestro stack pointer y program counter, se van actualizando, ¿no? Movemos el segundo parámetro hacia memoria y ya tenemos, en este caso, nuestro stack, tenemos la referencia del objeto que va a recibir, en este caso, la acción, y tenemos los parámetros de los valores que necesitamos para que esa acción se pueda llevar a cabo. Finalmente, lo que hacemos es que, bueno, en este caso, ejecutamos la operación de sumar. Y fíjense lo que sucede con nuestro stack. En este caso, el valor intermedio que vamos a calcular de la suma de los dos valores se guarda dentro del stack y nuestro stack pointer se reposiciona a donde está ese valor en particular. Y después mandamos ejecutar la función de puts, que es la que va a hacer imprimir el valor. Y en este caso, puts lo que hace es que toma el valor que tenemos en este caso, donde está nuestro stack pointer, para imprimir ese valor en la consola. Ok, del lado derecho en este caso tengo ya un programa un poquito más, más grande. Inclusive este programa manda a llamar una función en D. Eso lo hace mucho Ruby. Y vemos que tenemos varias llamadas a diferentes funciones que empujamos valores hacia el stack. Y del lado derecho, lo que estamos viendo es que lo que les mencionaba, ¿no? Que básicamente tenemos un control frame que se encarga de configurar el ambiente para una función en particular. Es decir, configurar el ambiente es posicionar
el stack pointer a la posición de memoria en donde esa función va a actuar o va a trabajar, y también se encarga de posicionar en cuál línea de código, en este caso dentro de las instrucciones YARP, es la que se está ejecutando en ese momento y cuál es la que sigue posteriormente. Eso es una versión simplificada. Dentro de control frames, si examinamos la estructura dentro del código fuente de Ruby, vamos a encontrar que guarda mucha más información acerca de la función que estamos ejecutando, y básicamente lo que hace es que configura un contexto general para esa función para que pueda trabajar de manera independiente. Y bueno, en este punto ya llegamos a que el punto en donde pudimos ejecutar nuestro código fuente contra el procesador de nuestra máquina, y pasamos por varias etapas para poder llegar ahí, ¿no? Y estos son básicamente entonces el mismo diagrama que teníamos al principio, pero ya con todos los bloques recorridos, ¿no? Y esto, bueno, quiere decir que nuestro código finalmente ha sido ejecutado y todo funciona muy bien. Y nuestro programa está funcionando y finalmente alguien nos pagó porque ya nuestro programa trabaja o funciona o hace lo que tiene que hacer. Entonces, el objetivo de YARP, básicamente YARP, como les decía, es una máquina virtual, no existía en la versión 1.8, existe ahora a partir de la versión 1.9, y el objetivo, la meta que pusieron los diseñadores para traer esta máquina virtual es mejorar el tiempo de ejecución de los programas de Ruby. Siempre yo he escuchado que mucha gente dice que Ruby es lento, Ruby es lento. Bueno, si eso fuese verdad, o verdad hasta cierto punto, ahora es menos verdad, ¿no? Con la introducción de la máquina virtual. Obviamente no tenemos el mismo performance que sería escribir un programa en ensamblador o un programa posiblemente en C. YARP, lo que sí tiene es un warm up, es decir, un tiempo de calentamiento que es mucho mucho más lento. Es decir, si comparamos un programa muy pequeñito corriendo contra Ruby 1.8 y contra Ruby 2, vamos a ver que Ruby 1.8 es más rápido para ejecutar esos programas pequeñitos. Pero si comparamos un programa muy muy grande que ya tiene horas ejecutándose, por ejemplo, puede ser una aplicación web. Puede ser la aplicación de Ruby que todavía tienen en la parte de Twitter, por ejemplo. Vamos a ver que Ruby 1.8 va a ser mucho más lento a la larga que la versión 2.0, ¿no? Pero es básicamente, YARP tiene este punto de calentamiento, y una vez que llega al punto exacto dentro de nuestro código, es decir, una vez que ya compiló básicamente todo lo que necesitamos, Ruby a la larga en la versión 2 es mucho más rápido. Y bueno, la intención de la plática no era irnos así completamente a detalle y ver cómo funcionaban todas las entrañas de Ruby, porque definitivamente no hay suficiente tiempo. Y lo que yo les mostré fue básicamente la punta del iceberg. Básicamente llegamos y rascamos ligeramente lo que es YARP. Realmente el tema es bastante fascinante para la gente que les guste conocer sobre la cuestión de compiladores, ese tipo de cuestiones. Y pues bueno, yo los invitaría a que conocieran, a que investigaran un poquito más. Y para eso les voy a pasar tres recursos. De hecho, no les voy a pasar muchos. El primero es un libro que se llama Ruby Under Microscope. Está escrito por Pat Chowne-Gacy. Y la verdad, el libro vale la pena. Es un libro no muy extenso, es un libro como de 6 capítulos aproximadamente, donde toca diferentes temas de los que ya habíamos hablado ahorita, del tokenizer, del parser y de cómo funciona la máquina virtual bajo diferentes cuestiones y contextos. Y inclusive hace comparaciones de cómo funciona, por ejemplo, el compilador de Rubinius o el compilador de JRuby para lo mismo que hacemos en CRuby. Obviamente el blog de Pat Chowne-Gacy es bastante interesante. Cada semana pone un post que nos dice internamente cómo funciona algo en particular de Ruby. Y finalmente, si tienen tiempo, les recomiendo que vean los videos de RubyConf 2012. Están dentro del sitio de Conf Freaks. Busquen el evento RubyConf 2012. Y específicamente el video de Koichi Sasada, que explica los detalles de la máquina virtual.
y el video de Aaron Patterson, que también explica detalles sobre la máquina virtual de Ruby. Y pues bueno, por mi parte creo que sería todo. Muchas gracias. Veo al final una pregunta que dice que si voy a publicar las slides. Sí, si me buscan ahorita en Twitter como Mario-Chávez, de hecho es el que está por la parte de aquí abajo. Les pongo el link con donde pueden bajar la presentación y ahí vienen los links también a los recursos que les acabo de mencionar. Ok, pues muchas gracias Mario por esta información. Sí tenemos algunas preguntas, te las voy a ir diciendo para que les puedas dar respuesta. Claro. Ok, mira, Carmini Angulo pregunta, ¿cuáles son las diferencias de Ruby con otros lenguajes? La diferencia principal, desde el punto de vista técnico, creo que lo mencioné, ¿no? Hay lenguajes como C, o como Java, o como .NET, bueno, lenguajes que están sobre .NET, que son compilados estáticamente. Generalmente esos lenguajes van a ser un poquito más rápidos porque nos evitamos el tiempo de parseo, de tokenización, parseo y compilación al momento de ejecutar los programas. Ruby está dentro de la categoría de lenguajes dinámicos, entonces básicamente lo que vimos es que al momento que yo ejecuto mi programa, en ese tiempo se empieza a compilar y todo, hace todo lo necesario para que yo lo pueda correr. A diferencia de otros lenguajes, sinceramente, y esto ya no es tanto técnico, la sintaxis de Ruby definitivamente no creo o no conozco que exista otro lenguaje que tenga una sintaxis tan fácil o tan sencilla de trabajar, tan fácil de entender. Sinceramente, ese es el plus más grande que tiene Ruby. Por otro lado, bueno, no tanto ya Ruby como lenguaje, pero por ejemplo, hay varios entornos de desarrollo, principalmente para web. Más común es Ruby on Rails, que permite realmente realizar aplicaciones web de una manera mucho muy rápida y mucho más fácil en comparación de otros frameworks, por ejemplo, que hay en otros lenguajes. Otra cosa, y esta sí es técnica de Ruby, es el dinamismo. La parte de metaprogramación de Ruby es increíble y hay cosas que se pueden escribir que parece que es hasta magia la manera en cómo se desarrollan. Ok, pregunta también Viridiana Cruz, ¿qué nivel de seguridad tiene Ruby? Bueno, no sé si entiendo correctamente la pregunta, pero bueno, básicamente cuando alguien encuentra algún problema de seguridad dentro del lenguaje, generalmente sucede lo mismo que en otro, ¿no? Se reporta y en cuestión de horas o días, dependiendo de qué tan crítico sea el problema de seguridad, aparecen los parches y aparece la información por todos lados para que pues uno aplique los parches de seguridad y no tener ninguna sorpresa. Ok, también pregunta Guillermo Castillo, ¿qué ventajas tiene Ruby sobre otros lenguajes como C.NET o C++? La gran ventaja que mencioné que es la sintaxis. En Ruby, la sintaxis es totalmente diferente a cualquier otro lenguaje, es súper fácil de entender, es súper fácil de escribir. Mencionaba que con la metaprogramación hay cosas que muchas veces parece que hasta es mágico la manera en cómo funciona. Es un lenguaje sumamente dinámico. No sé, hasta me podría decir que es un lenguaje divertido. Que aunque suene a lo mejor ridículo, pero es uno de los objetivos, por ejemplo, de Matsumoto cuando diseñó el lenguaje de Ruby. Otra de las cosas es que se puede correr en diferentes ambientes. Básicamente puede correr Windows, Linux, Unix, Linux, OS X. Y existen varios compiladores, bueno, varias intérpretes en este caso que tienen diferentes características que pueden ayudar a que Ruby, los programas de Ruby se ejecuten un poquito más rápido, ¿no? Ok, también Elizabeth Millán pregunta, ¿por qué utilizar Ruby y no otro lenguaje de programación?
Ah, bueno, esto va a depender de qué es lo que quieras, el tipo de aplicación que vayas a desarrollar, ¿no? Si vas a hablar que, no sé, que debe ser un programa a lo mejor súper rápido, pues yo te diría, escríbelo en el ensamblador, que es lo más rápido que vas a poder encontrar. Si vas a hablarme de que quieres desarrollar una aplicación web bastante grande, yo te diría, escríbela en Ruby, utiliza un framework como Ruby on Rails o muy probablemente Sinatra también puede ser. Va a ser mucho muy fácil y mucho muy rápido tener un prototipo funcionando con el cual puedas a lo mejor validar las ideas o los conceptos que tienes con tu aplicación. Inclusive ahorita hay una herramienta que se llama Ruby Motion que permite desarrollar aplicaciones para iOS, es decir, para iPad y iPhones, de una manera bastante, bastante sencilla en comparación a utilizar Objective-C, que sería un poquito más complejo. Okay. También pregunta Luis Carlos Montoya. Dice que él está trabajando con Ruby 1.8 y que si siguen siendo los mismos comandos para Ruby 2. Ah, sí, en cuestión de sintaxis, Ruby 1.9 o 2 es compatible, es decir, yo puedo tomar un programa de Ruby 1.8 y llevármelo a 1.9 y en el o a la versión 2 y en el 95% de los casos muy probablemente tu programa va a funcionar sin ningún problema. Hay algunos detalles que sí habría ya que revisar ya en lo particular de cada uno de los programas. Pero generalmente yo creo que en 95, muy probablemente un porcentaje más grande debe ser exactamente igual. Lo que sí no es compatible es hacia atrás, es decir, si yo tengo un programa .2 que utilice la nueva sintaxis que incluye Ruby, pues obviamente eso no va a funcionar en 1.8. Muy bien. También Telma Cantú pregunta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas contra? Ya lo checamos esta pregunta, la respondimos junto con la de Guillermo Castillo. Entonces, Hugo Santos pregunta, ¿por qué Ruby y no Python? ¿Por qué Ruby y no Python? Por la sintaxis. Técnicamente creo que Ruby y Python son muy parecidos. Por ese lado, técnicamente no me atrevería a decir cuál es mejor o cuál es peor. Yo sinceramente me gusta Ruby y me gusta Ruby por la sintaxis. Es así de sencillo. Ok. También David pregunta que si tú les podrías compartir algún video o algo para tener una introducción a Ruby. Ah, claro que sí. De hecho, bueno, a finales del año pasado hay un sitio que se llama Code Jobs, que no sé si lo sigan en Twitter, pero grabé con ellos un par de sesiones. Son dos videos de aproximadamente 5 o 6 horas, en donde les doy una introducción rápida a Ruby y una introducción rápida también a desarrollar una aplicación web con Ruby on Rails. Otra vez, si me buscan ahorita en Twitter como Mario-Chávez, les pongo los recursos para que los puedan revisar junto con la presentación y los videos para los que estén interesados. Ok, muy bien, pues queremos agradecerle a todos los participantes en esta sesión y muchas gracias a ti, Mario, por haber preparado este material y darnos esta presentación. No, A gracias a todos les ustedes. recordamos, les recordamos que la sesión de HP que no se pudo llevar a cabo correctamente el día de ayer se va a repetir el día de hoy a las 2 de la tarde y a continuación los invitamos a la sesión de Intel. Muchas gracias. Gracias.